la jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua debe romper el silencio sobre la persecución y encarcelamiento a religiosos en el país, incluyendo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que está bajo el régimen de casa por cárcel en Managua, demandaron sacerdotes consultados por Confidencial. Los sacerdotes hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias de parte del régimen Ortega Murillo. Los religiosos desconocen la razón del silencio de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ante la agudización de la persecución del gobierno contra la Iglesia, pero creen que podría ser por miedo o porque hay obispos a favor del gobierno. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea la noticia completa. La Policía del Estado de Nuevo León, México, detuvo este miércoles 19 de octubre a 45 migrantes nicaragüenses, que eran parte de un grupo de 112 personas que intentaban llegar a Estados Unidos. Los agentes policiales encontraron a los migrantes en una obra de construcción y después los entregaron al Instituto Nacional de Migración de México. Además de los nicaragüenses, en el grupo viajaban 41 hondureños, 19 guatemaltecos, 5 salvadoreños y 2 ecuatorianos. El gobierno de Costa Rica presentó una carta de protesta a Nicaragua, después que una investigación interna determinó que sí hubo una incursión de embarcaciones de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua en territorio costarricense el pasado 7 de octubre. Costa Rica presentó el reclamo el pasado lunes, 17 de octubre, durante una reunión de la Comisión Binacional con Nicaragua. La incursión de las embarcaciones se dio en la zona de Playa El Jobo, jurisdicción de La Cruz. El alcalde de La Cruz, Alonso Alán, denunció que el acoso de la Fuerza Naval nicaragüense a lanchas de pescadores costarricenses es un actuar histórico. La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha ido deteriorando de manera muy grave desde abril de 2018, afirmó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante la sesión evaluativa 136 sobre el cumplimiento de Nicaragua al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizada en Ginebra. El grupo examinó el informe enviado por el Estado de Nicaragua en noviembre de 2019, con 7 años de retraso, y lamentó la ausencia de representantes del gobierno nicaragüense, pese a que solicitaron sus respuestas en reiteradas ocasiones y lo invitaron a la sesión con suficiente antelación. El comité evaluó el informe del gobierno y la información que le proporcionaron organizaciones de la sociedad civil y de la Oficina del Alto Comisionado, destacando su preocupación sobre la situación de tratos inhumanos, degradantes y de tortura contra los presos políticos en Nicaragua. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, mejoró este miércoles la proyección de crecimiento de la economía nicaragüense y del resto de la región, pero advirtió que 2023 será un año de desaceleración. Según los nuevos pronósticos de la CEPAL, la economía nicaragüense crecerá un 3.5%, mejor que el 3% previsto anteriormente. Para 2023, la proyección de crecimiento para Nicaragua es de 2.1%, el segundo más bajo de Centroamérica, solo por detrás del 1.9% de El Salvador. Aún así, la previsión de la CEPAL es menor, al 4 y 5% que proyecta el Banco Central de Nicaragua. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.